Vale, chicos, pues en este vídeo os muestro todos los desplazamientos que tenéis que practicar en la sesión número 3, ¿vale? El primero era sentados sin utilizar las manos. Nos desplazamos sentaditos sin utilizar las manos. Luego, sujetando una pelota encima de la cabeza, igual, ¿vale? Pues igual. Venga, vamos a poner una distancia, ¿vale? De un par de metros, si tenéis un pasillo, pues lo hacéis en el pasillo, si lo hacéis en el salón, pues todo lo largo que sea el salón, ¿vale? Lo hacéis ida, vuelta, ida, vuelta. Si es un espacio muy pequeñito, pues lo hacéis tres veces, ¿vale? Venga, perfecto. El tercer ejercicio. Como si nadáramos a espalda. Nos colocamos de espaldas y movemos los bracitos, ¿vale? Y nos ayudamos de los pies, de las piernas para avanzar, ¿de acuerdo? Y ahora igual, pero llevando la pelota en las manos, pues igual. Nos ayudamos con los pies, los bracitos bien estirados con la pelota, ¿de acuerdo? Venga, fantástico. Venga, muy bien. Ahora súper fácil, de puntillas, ¿vale? De puntillas atravesamos el espacio que hayamos dispuesto para la actividad. Y ahora de puntillas, pero juntando las palmas de las manos encima de la cabeza. Caminamos de puntillas juntando las palmas, ¿vale? Y por último, súper fácil, de talones. Talones, ¿vale? Y para el último ejercicio añadimos bracitos haciendo círculos chiquititos hacia adelante y hacia atrás. ¿Vale? Pues ya estaría la demostración de todos los ejercicios. Ahora recuerda que tienes que hacerlo las veces que os he comentado y que tú también te tienes que inventar tu ejercicio para esta sesión, ¿de acuerdo? Pues venga, a por ello, adiós.